Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy, con respecto a los temas de álgebra lineal, vamos a resolver un ejercicio sobre cambio de base. El ejercicio es este. Es un ejercicio realizado por el profesor José Saúl Choreño, que imparte clases de álgebra lineal en UPIXA. El video se llama Matriz de Transición UPIXA. Les voy a dejar un fragmento del video para que puedas apuntar los datos que nos está dando el profesor. Y B2 con 1, U2, y B1, B2, dos bases en R al cuadrado, donde 1 es 3 menos 2, y U2 es 1 menos 1, B1 menos 3 menos 1, B2 menos 2 y menos 1. Inciso A, hallar la matriz de transición P de B1 a B2. Ok, una vez que hayas apuntado tus datos, el primer paso que tenemos que hacer es escribir nuestra matriz de B1 a B2. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es escribir los datos de B2 y después los de B1, porque es como me lo está indicando el ejercicio. Nuestra matriz nos quedaría de esa manera. Para explicártelo más gráficamente, me voy a apoyar de una aplicación que se llama Matrix App. Es muy sencillo que la puedas encontrar. Te puedes ir a la Play Store y entonces aquí en el buscador simplemente vas a poner Matrix App. Esta es la aplicación. Como yo ya la tengo descargada, simplemente le voy a dar en abrir. Ok, la interfaz de esta aplicación es demasiado sencilla, entonces nos da dos apartados, el método que vamos a utilizar y el orden de nuestra matriz. Ok. El método que vamos a utilizar en este caso va a ser el método Gauss-Jordan. Entonces lo seleccionamos y nuestra matriz nos va a quedar como una matriz de 4x2. Pero entonces, como no tengo esa opción, voy a poner lo más cercano, que es 4x4. Ok, una vez que tenemos esto, nos va a dar estas casillas para que podamos escribir nuestros datos. Entonces lo vamos a escribir. Recuerda que esta fue de B1 a B2. Entonces primero vamos a escribir los datos que nos indica en B2, que serían menos 3, menos 2, 3 y 1. Y en el renglón de abajo tendríamos menos 1, menos 1, menos 2 y menos 1. Aquí tenemos más casillas, pero nosotros no tenemos más datos. Entonces aquí cómodamente la aplicación nos va a dar la opción de completar con ceros. Y entonces se va a rellenar automáticamente. Y esto no va a afectar en nada a nuestro procedimiento. Después de que tenemos nuestra matriz, vamos a darle en calcular. Ok. Además de darnos el resultado, esta aplicación nos va a enseñar el paso a paso de cómo estamos resolviendo nuestra matriz. Entonces, primero pues nos da las ecuaciones. Y lo primero que nos indica es que para nuestro renglón 2 tenemos que multiplicar 3 veces F2 menos F1. Ese F2 y ese F1 son simplemente los renglones. Todo tiene que ver con la nomenclatura que está utilizando la aplicación. Entonces, ¿por qué es esto? Porque si nos vemos aquí, nosotros no tenemos ningún pivote ni no tenemos nada. Entonces tenemos que partir de ahí. Lo que estamos haciendo en nuestro renglón 2 es hacer nuestra primera casilla 0. Entonces, ¿cómo lo hago? Realizando esta operación, 3F2 menos F1, que me quedaría 0, menos 1, menos 9 y menos 4. Por consiguiente, en nuestra columna de arriba, vamos a hacer 0, nuestro último de la primera, del primer renglón. ¿Cómo lo vamos a lograr? Haciendo 4 veces F1 más F2, que recuerden que la F siguen siendo los renglones. Entonces me quedaría menos 12, menos 9, 3 y 0. Ok. Aquí, de nuevo, lo que estoy haciendo para F1 es hacer 0. Y para que para mí sea más cómodo más adelante poder trabajar con los valores que me resulten en este momento. La aplicación aquí me está sugiriendo 3 veces F1 más F2. Entonces me quedaría menos 36, menos 28, 0 y menos 4. Puedes realizar las operaciones sin problemas y ese es el resultado al que tienes que llegar en estos renglones. Ok, aquí ya voy a comenzar a hacer mis cancelaciones. Entonces, si yo tengo menos 28,
en mi renglón 1, lo que tengo que hacer es mi renglón 1 restarle 28 veces F2. Y entonces ya me queda 0, bueno, menos 36, 0, 252 y 108. Ok, aquí mi pivote va a ser el número menos 36. Entonces yo lo quiero convertir en la unidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues la operación inversa. Entonces yo escribo F1 entre menos 36 para que me pueda dar el 1. Y posteriormente sigo haciendo mis operaciones en el renglón 1. Entonces me quedaría 1, 0, menos 7 y menos 3. Acá lo que queremos hacer, nuestro pivote va a ser menos 1. Entonces, de igual manera, ¿qué vamos a hacer? Pues F2 entre menos 1 para que se haga positivo. Y en este renglón, todos los números me van a quedar iguales, únicamente con el signo contrario. Y así de fácil tenemos nuestra matriz de transición P. ¿Cuál va a ser nuestra matriz de transición P? Todo lo que esté a la derecha de nuestra matriz ya resuelta. Entonces, ¿cuál sería? Menos 7, menos 3, 9 y 4. Eso sería igual a nuestra matriz P. En el inciso B nos indica, utilizando P, encuentre la matriz de coordenadas si V es igual a 2 menos 3 en forma de matriz. Entonces, esta aplicación que utilizamos, la de Matrix App, no nos puede ayudar a realizar este inciso. ¿Pero cuál sí? Esta aplicación, la que está a la izquierda, que se llama Operaciones con Matrices. De igual manera, es muy fácil que la puedas encontrar. Te puedes ir a la... bueno, en la Play Store, tú escribes Operaciones con Matrices y te van a salir muchísimas, pero a mi parecer esta es la más completa y la más fácil de utilizar. Entonces voy a ingresar a la aplicación y aquí me dice que está en el modo de suma de matrices. Yo únicamente le voy a dar en las tres rayitas de la parte izquierda y aquí me da un sinnúmero de operaciones que puedo realizar con matrices. Nosotros en esta ocasión vamos a realizar multiplicación de matrices. Ok, primero, lo que vamos a multiplicar es nuestra matriz P con la matriz que nos hayan indicado en el problema con las coordenadas que se necesitan. Entonces, nuestra matriz P nos quedó D2 por 2. Entonces, voy a tener 2 por 2, tal cual. Y la siguiente solamente nos quedó D2. Y en la matriz B voy a indicar 1, porque solamente tenemos una columna. Entonces voy a proceder a ingresar mis datos y recuerda que nuestra matriz P nos quedó menos 7, menos 3, 9 y 4 y la que nos está indicando el problema es 2 y menos 3. Ok, entonces ya tenemos nuestra multiplicación indicada y lo que procede a hacer es darle en este signo de igual que tenemos en la parte de abajo. Ok, aquí nos indica nuestra matriz P y nuestra matriz de coordenadas V. Entonces nos da como resultado menos 5, 6, porque se está transformando en una matriz de ese tamaño. También de igual manera aquí nos indica el procedimiento y no únicamente el resultado. Nos está diciendo que en la primera columna, perdón, en el primer renglón vamos a hacer A11 por B11 más A12 por B21 y de igual manera nos indica el resultado que sería menos 7 por el 2 más el menos 3 que tenemos abajo por menos 3 es igual a menos 5 y después la de abajo nos va a quedar A21 por B11 más A22 por B21 que si lo volvemos a ver en nuestra matriz sería 9 por 2 más 4 por menos 3 y sería igual a 6, y eso será lo que nos quedaría abajo. Y si vamos a comprobarlo al video, ¿qué tengo el video? Quedando P como la matriz de transición de B1 a B2, igual a menos 7, menos 3, 9 y 4. Ese sería el resultado de nuestro inciso A, y efectivamente estamos correctos. Y aquí el resultado de nuestro inciso B. Y luego nos vamos con el siguiente elemento. Segundo renglón, por la columna, 9 por 2, 18. 18 menos 4 por 3, o sea, menos 12, 18.
menos 12, sí. 6, y eso es todo. Y así comprobamos que nuestro resultado está correcto. Muchas gracias por ver este video.